Señores, buenos días a todos. Aquí estamos reencontrándonos de nuevo con todos ustedes en este su espacio Diario 16. Estamos a miércoles, estamos en el ombligo de la semana, a mitad de la semana, 2 de octubre. Muchas informaciones de interés que compartir con toda la amable teleaudiencia. Todo el que de una u otra forma esté fuera del perímetro de la República Dominicana tendrá dos formas para darle seguimiento a este programa. Ahí están en pantalla las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Estamos como Miosotis Grullón. Lo más importante es nuestra cuenta oficial en YouTube, Miosotis Grullón. Usted entra, se suscribe y ve los sondeos que nosotros realizamos aquí diariamente en el programa, las entrevistas, los comentarios de esta servidora. Todo lo que pasa aquí en este programa, al menos los principales cortes, usted lo verá a través de nuestra cuenta en YouTube. Diariamente hacemos el esfuerzo para que usted realmente pueda recibirlo en diferido. Usted está en el trabajo ya, o si usted salió del trabajo. Le pido a mis televidentes que me den un chancecito, porque, oye, me están llamando hasta las 2 de la mañana y a las 11 de la noche y a la 1 de la madrugada. Para hablarme de lo mismo, de la, señores, yo sé que el furor de la campaña y la cosa y que esto y que mi candidato y que el líder y qué sé yo qué, pero ustedes me comprenden, ¿verdad? Ustedes saben lo que yo le estoy diciendo. Entonces, nosotros en breve, como todos los días, vamos nosotros ya a cerrar lo que tiene que ver con nuestro sondeo, que ya prácticamente cierra, porque tenemos entendido que la Junta Central Electoral solamente permitirá que se haga hasta el día de mañana. Estamos chequeando eso porque habíamos dicho que era hasta el viernes, pero la Junta solamente permitirá que sea hasta el jueves. Entonces, nosotros, que somos respetuosos de la ley, estamos cónsonos, chequeando todas las disposiciones de la Junta Central Electoral para cumplir a carta cabal con eso. Así que ya ustedes lo saben. Miren, vamos a compartir rápidamente, pero yo, ustedes saben que yo no puedo iniciar este programa. ¿Qué se hace en este programa a esta hora de la mañana? Usted sabe ya, pues usted está viendo el humito, que yo creo que usted sí, lo percibe a través de la pantalla, mírenlo ahí. Ese es mi deleite mientras yo estoy conversando con ustedes. Brinde usted con lo que usted quiera. Puse un tececito de naranja con canela, con lo que usted quiera, pero tiene que brindar conmigo a esta hora de la mañana. Este lo varié hoy. Este es un cafecito con leche descremada. Entonces, está ardiendo. Aunque a mí me encantan las cosas así, que estén bien calientes. Nada frío. Bueno, el agua, que nunca me la he podido tomar fría, sino a temperatura ambiente, nunca he podido tomarme el agua fría. De que un vaso de agua fría, no, a temperatura normal del botellón. Después, mis bebidas así son, tienen que estar bien calientes. Y si algún médico me está mirando y dice, mi Osoti, pero eso, que yo, que no, porque al pasito, doctor, al suavecito, tranquilito, eso no es de que con prisa, de que con una bebida caliente, eso, usted tiene que tomarse su tiempo. Usted no ve que tengo como 2 horas en eso. Eso es al pasito. Y sin prisa. Si el que me está mirando tiene prisa, váyase a trabajar, como yo le digo a los muchachos, váyanse a trabajar porque no hay de otra. Miren, dice en la portada de los barrios, ¿de qué de los barrios? De los diarios. Ay, es que esa bebida me pone a mí, mire. Leonel y el PRM dan voto de confianza al trabajo de la Junta Central Electoral. No, Leonel dice que le hubiese gustado como un poquito más del 20 que dice la Junta, pero todo eso debieron haberlo hecho los partidos hace mucho tiempo, no ahora, porque ahora se está de último minuto. Además, es una prueba que va a hacer la Junta Central Electoral. De lo exitoso que sean las primarias, ellos van a estar más seguros para las presidenciales, pero esto viene siendo como un ensayo. Es decir, que a la Junta Central Electoral le conviene que esto sea perfecto, porque si esto se dio perfecto, entonces, para las presidenciales ya vamos a estar súper contentos, porque la tecnología es la tecnología y hay que ir consolando nuevos tiempos.
pero vamos a ver lo que pase. Dependiendo del manejo que tenga la Junta Central Electoral y de lo perfecto que salga eso, entonces habrá un grado de confianza. Pero miren, fíjense una cosa, entrevistaron ayer a Leonel Fernández cuando dijo de lo del 20% y dijo algo que es justo e innecesario yo compartirlo con ustedes, porque tiene mucha lógica. Si cuando la gente va a votar y ya terminó el proceso, ya votó por el candidato que iba a votar, y hace así, coge el papelito, como si fuera el voucher del banco, y lo entra en la urna. Explíqueme, magistrado. Pues está ahí en la urna el papelito. ¿Y por qué es tan difícil, dije, que no se puede contar? Tiene lógica. Si yo voté, por ejemplo, y hago así, y vengo a la caja, y deposito el papelito, pues entonces no habrá dificultad, porque si lo que está ahí ya computarizado y ahí está el papelito, entonces ¿para qué el papelito? Pues el papelito está de más si la Junta no lo quiere contar. No estoy diciendo que se tienen que llevar de lo que estoy diciendo que tiene lógica, porque si no, ¿para qué tú vas a depositar el papelito? Coge el papelito y que lo voten. Porque se supone que si van a depositar el papelito es para algo. Como dice el merengue, lo que dice el papelito, creo yo, tiene bastante lógica. Si tú depositas ese papelito ahí, ¿por qué te es tan difícil de que tú después de que contarlo? Digo yo, no sé, porque como este es un pueblo de tramposo, y me perdonan, porque hay gente que no le gusta que le digan la verdad. No le gusta que se lo digan, la gente le gusta que le digan, si es feo, le gusta que le digan qué bonito. Aunque parezca, ya usted sabe. Ay, qué bien tú ves, tú te ves muy bien, tú luces muy bien. No, ni se ve bien, ni luce bien, ni nada. Pero, ajá, ¿y qué usted cree? Entonces, me parece a mí, no sé, que tiene lógica. No es porque le diga, pero me parece a mí como que tiene como nivel de lógica. O si no, ¿para qué tú guardes el papelito, bote el papelito? O dile a la gente que se lo lleve para su casa. Si el papelito tú no lo puedes coger para contarlo, entonces dile a la gente que se lo lleve para su casa. Y lo como cuando tú haces una compra en cualquier establecimiento y te dan tu dame la factura. Entonces tú coges la factura y la metes en la cartera, aunque tú coges ese papelito y llegues a tu casa, y tú lo botes a la basura, pero te lo dieron en el establecimiento. Entonces si usted no lo quiere contar, porque usted dice que no, que eso está en la máquina, entonces deje que la gente se lleve su papelito, ¿para qué lo va a depositar ahí en la caja? Me perdonan, pero como que tiene lógica eso. Entonces el presupuesto del 2020 fue enviado al Senado. Tómelo, doctor. El proyecto asciende a 997 mil millones de pesos. El caso de Odebrecht aplazado para la próxima semana, y un imputado de narco acepta su extradición. Ese fue el de apellido Gómez Díaz. El expresidente Fernández afirma que no mantendrá discrepancias con la Junta Central Electoral sobre el tema del conteo de los votos. Y aquí hay un reportaje súper significativo sobre el muro de Boca Chica. Esas son parte de las informaciones que hay en portada en los diarios de circulación nacional. Miren, si el domingo, es más, no lo voy a decir. ¿El doctor? El doctor comenzó a gozar desde temprano ya. El doctor se está curando todos estos días. La Junta Central Electoral autoriza expedir los duplicados de las cédulas gratis este jueves y el viernes. Leonel hoy en Diálogo Libre y Margarita dará mensaje. Hoy hablará Margarita Cedeño de Fernández. Hoy hablará Margarita Cedeño de Fernández. Vamos a ver la posición que le expresa al país en torno a las primarias, si va a apoyar o no a su esposo. Lo normal es que apoye a su esposo, el doctor Leonel Fernández, pero no sabemos realmente qué es lo que ella va a decir. Vamos a ver qué es lo que le va a decir al país en el día de hoy la doctora Margarita Cedeño de Fernández, que tiene muy buen posicionamiento. Lástima que no la tengamos compitiendo a la doctora. El gobierno entrega el presupuesto al Congreso
Y en 6 años el cacao aporta 1.128 millones de dólares. Esas son parte de las informaciones de interés de lo que traen los diarios de circulación nacional. Como hoy es miércoles y prácticamente estamos en el momentito, ya en la curvita final de todo este proceso, vamos a iniciar más temprano de la cuenta porque la gente nos está llamando y está desesperada. Vamos a iniciar este sondeo en el día de hoy. Mírenlo ahí. ¿Quién ganará las primarias del 6 de octubre? Ahí tenemos a Hipólito Mejía, a Luisito Abinader, a Leonel Fernández y a Gonzalo Castillo. Vamos a ver. Buenos días. ¿Con quién se va usted? Buen día, mi Osotti, Dios te bendiga. Igual para usted. Leonel Fernández. Leonel Fernández, la primera llamada la recibe Leonel Fernández a las 6:43 recibe Leonel la primera llamadita. Ahí está, sondeo de Diario 16, rumbo a las primarias del 6 de octubre. Sondeo de Diario 16, por aquí tenemos una. ¿Con quién se va usted? Emocionada y contenta con Leonel Fernández. Ahí está, otra llamada para Leonel Fernández. Y por aquí, ¿con quién se va? ¿Con quién? ¿Con quién se va usted? Sondeo de Diario 16, ¿con quién se va? Rumbo a las primarias del 6 de octubre, midiendo los candidatos. Ahí tenemos a Leonel y a Gonzalo, a Hipólito y a Luisito Abinader. ¿Con quién usted se va? Miren los números telefónicos en pantalla para que usted pueda entrar en contacto con nosotros. ¿Con quién? Yo me voy con Leonel Fernández. Ahí está, para Leonel Fernández. La tercera llamadita recibe Leonel Fernández. Sondeo de Diario 16, rumbo a las primarias. 809-616-1772. 829-598-3969. ¿Con quién se va? Buen día, con Leonel. Buenos días para usted. Ahí está, para Leonel Fernández. Y por aquí, ¿con quién se va? ¿Y por aquí con quién? Ahí está, otra para Leonel Fernández. Sondeo de Diario 16, ¿con quién se va? Sangre Nueva, Gonzalo Castillo. Aquí tenemos otra para Gonzalo Castillo, la primera llamada de Gonzalo Castillo. ¿Y por aquí con quién se va? ¿Con quién se va? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. Sondeo de Diario 16, ¿con quién se va usted? ¿Con quién se va? Con Leonel. Otra para Leonel Fernández, sondeo de Diario 16, ¿con quién se va rumbo a las primarias? ¿Con quién? ¿Con quién se va? Leonel. Otra para Leonel Fernández, ahí está. ¿Y por aquí, con quién se va? Con Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández, sondeo de Diario 16, rumbo a las primarias del 6 de octubre, ¿con quién? Con Leonel Fernández, ahí está, otra para Leonel. Leonel o Gonzalo, Gonzalo o Leonel, Hipólito o Luisito Abinader. Por aquí, ¿con quién? Leonel o Gonzalo, Gonzalo o Leonel. ¿Con quién se va? Leonel. Otra para Leonel Fernández. Buenos días, ¿con quién se va? Buenos días, con Hipólito Mejía. Oh, la primera llamada para don Hipólito, ahí está. Buenos días, ¿con quién se va? Sondeo de Diario 16, ¿con quién? Con Leonel Fernández, ahí está, otra para Leonel. Buenos días, ¿con quién se va? Vamos a tomar esta para darle el chance a la gente por aquí. ¿Con quién se va? Buenos días. Buenos días. Para mi marido Leonel Fernández. Ay, dice ella que para su marido, cuidado con Margarita que va a hablar hoy, después se arrepiente, no diga eso. Buenos días, ¿con quién? Leonel Fernández, ahí está, otra para Leonel. ¿Y por aquí con quién? ¿Con quién? Ahí está. Suelte esa sábana ya, que está muy tarde. Y por aquí tenemos a alguien. Buenos días, sondeo de Diario 16, rumbo a las primarias del 6 de octubre. ¿Con quién? ¿Con quién se va? Ahí está. Luisito Abinader, Gonzalo Castillo, Leonel Fernández o Hipólito Mejía. ¿Por dónde es su inclinación? ¿Con quién se va usted? ¿Con quién? ¿Con quién? Otra para Leonel Fernández, ahí está. Buenos días, ¿con quién? Con Leonel. Otra para Leonel Fernández. ¿Gonzalo o Leonel?
Gonzalito o Leonel, ahí está. ¿Con quién se va? Con Leonel. Otra para Leonel Fernández, ahí está. Midiendo los candidatos rumbo a las primarias del 6 de octubre, ya estamos en la curvita. Así que exprésense lo más que ustedes puedan. ¿Con quién? ¿Con quién se va? Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo, la segunda para Gonzalo. Buenos días, ¿con quién? ¿Con quién? Leonel. Otra para Leonel Fernández. Gracias por llamarnos. Sondeo de Diario 16. ¿Con quién se va? Luisito Abinader o Hipólito. Luisito o Hipólito. ¿Con quién? ¿Con quién? Otra para Leonel Fernández. Buenos días, ¿con quién? Con Abinader. Otra para Luis. Bueno, la primera llamada para Luisito Abinader. Buenos días, ¿con quién? ¿Con quién? Buenos días, con Leonel. La señal del programa sigue frisado, no podemos irte. Pero como usted sabe que estamos con el sondeo, dele para allá. Ok, ok. Y riegue la voz. Ok. Buenos días, ¿con quién? Buenos días, ¿con quién? ¿Con quién se va? Con Leonel, ahí está. Buenos días, ¿con quién? Con Josefina Sánchez. ¿Con quién? Leonel Fernández. Ahí está, otra para Leonel. Buenos días, ¿con quién? ¿Con quién? Otra para Leonel. ¿Y por aquí con quién? Otra para Leonel Fernández. Sondeo de Diario 16. ¿Leonel o Gonzalo? ¿Gonzalo o Leonel? ¿Con quién? Para Gonzalo. Gonzalo Castillo. La tercera llamada para Gonzalo Castillo. La gente de Luisito Abinader. La gente de Luisito Abinader. Buenos días. ¿Con quién? ¿Con quién se va? Abinader. ¿Y por aquí quién? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. Buenos días, ¿con quién se va? Sondeo de Diario 16. Diario 16, no hay quien lo pare, como quiera, aunque esté frisado por todos lados. Dele para allá. Buenos días, ¿con quién? Sondeo de Diario 16, rumbo a las primarias del 6 de octubre. ¿Con quién se va? Dele para allá. ¿Con quién? Diario 16, mejor programa con Leonel Fernández. Ahí está. Buenos días. Usted lo dice y no lo sabe. Buenos días. ¿Con quién se va? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. Ahí está. Sondeo de Diario 16. Rumbo a las primarias del 6 de octubre. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién se va? ¿Con quién se va? ¿Con quién? ¿Aló? Sí, ¿con quién se va? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández, ahí está. ¿Y por aquí quién? ¿Con quién se va? Abinader. Con Abinader, ahí está. La tercera llamada para Luisito Abinader. ¿Y por aquí quién? ¿A quién tenemos aquí? A Leonel Fernández. Ahí está, anotada. Buenos días, ¿con quién? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández, anotada también. Buenos días, ¿con quién? El pueblo, con Gonzalo. Otra para Gonzalo Castillo, ahí está. Que nos llamen la gente de Gonzalo. Buenos días, ¿con quién? Ay, Dios mío, Virgen de la Alta Gracia. Ay, Virgen de la Alta Gracia. Buenos días, ¿con quién? ¿Con quién? Leonel Fernández. Leonel Fernández, ahí está. Buenos días, ¿con quién se va? Sondeo de Diario 16, ¿con quién? ¿Con quién se va? Gonzalo. Gonzalo Castillo, ahí está. Buenos días, ¿con quién? Buenos días, ¿con quién? Otra para Leonel Fernández, ahí está. Sondeo de Diario 16, ¿con quién? ¿Con quién se va? Gonzalo. Una para Gonzalo, aquí está. Buenos días, ¿con quién se va? ¿Con quién? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. Ahí está. ¿Y por aquí con quién? Leonel. Otra para Leonel Fernández. Sondeo de Diario 16. ¿Con quién se va? Gonzalo, la gente de Gonzalo. Hemos habilitado el número para Gonzalo. El 829-908-2991 para Gonzalo Castillo. Buenos días. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Leonel.
Otra para Leonel Fernández. Buenos días, ¿con quién? Con Leonel. Otra para Leonel Fernández. Sondeo de Diario 16. Gonzalito o Leonel. Gonzalo o Leonel. Luisito Abinader o Hipólito Mejía. ¿Cuál es su inclinación? ¿Con quién? Papá. ¿Con quién? Papá. ¿Quién es papá? Hipólito. Ahí está. Buenos días, ¿con quién? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández, ahí está. ¿Y por aquí con quién? ¿Con quién? Leonel Fernández. Vamos a tomar esta. ¿Y por aquí con quién? ¿Con quién? Otra para Gonzalo. Este número está para ustedes. Buenos días, ¿con quién? Otra para Leonel, ahí está. ¿Y por aquí con quién? Buenos días, ¿con quién? Leonel. Otra para Leonel Fernández, ahí está. ¿Y por aquí con quién? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. Ahí está, ya está anotada su llamadita. Sondeo de Diario 16, rumbo a las primarias. Los números telefónicos en pantalla para que usted pueda entrar en contacto con nosotros. ¿Con quién? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. ¿Y por aquí con quién? ¿Con quién se va? Leonel Fernández. Ahí está, otra llamadita para Leonel, ya está anotada. Miren, quiero... Cuando yo lo pueda decir, dentro de un ratico. Buenos días, ¿con quién? ¿Con quién? Leonel Fernández. Otra para Leonel, está anotada. ¿Y usted por aquí? ¿Con quién? Con Gonzalo. Otra para Gonzalito. Buenos días, ¿con quién? ¿Con quién se va? Leonel. Otra para Leonel Fernández. ¿Y por aquí, con quién? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. Ahí está, sondeo de Diario 16. Que quiero agradecer... ¿Me dejará el doctor? Quiero agradecer a la gente de Boston, de varios estados de los Estados Unidos, que me estuvieron llamando el día entero ayer para pedirme los resultados, porque estaban desesperados porque no habían visto los resultados del sondeo. Buenos días, ¿con quién? ¿Con quién? Leonel. Sí, ya está anotada. ¿Y por aquí a quién tengo? ¿A quién? ¿A quién tengo aquí? Para Gonzalo Castillo, ahí está, anotada la de Gonzalito. Leonel. ¿Y por aquí a quién? Leonel Fernández. Otra también para Leonel, ahí está, sondeo de Diario 16, midiendo los candidatos, Luisito Abinader o Hipólito. Buenos días, ¿con quién? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández, ¿y por aquí con quién? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández, ahí está, sondeo de Diario 16, ¿con quién? ¿Con quién? Con Gonzalo. Otra para Gonzalo Castillo, ahí está, la gente de Gonzalo ya se ha activado, Gonzalo Castillo, la gente activa. Buenos días, ¿con quién? Otra para Gonzalo Castillo, ahí está, Gonzalo. Buenos días, ¿con quién? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández, ahí está, buenos días, ¿con quién? Con Leonel. Otra para Leonel Fernández, sondeo de Diario 16, Gonzalo o Leonel. Gonzalo o Leonel, ¿con quién? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández, buenos días. Estamos escuchando a la gente, porque la gente es la que va a ir a votar. Buenos días, ¿con quién? Leonel Fernández, buenos días. ¿Con quién? Estamos escuchando. Leonel. Otra para Leonel Fernández. Y por aquí, ¿a quién tenemos? Leonel Fernández. Otra para Leonel. Sondeo de Diario 16. ¿Con quién se va? Leonel. Otra para Leonel Fernández. Sondeo de Diario 16. ¿Con quién se va? ¿Con quién? Leonel. Otra para Leonel. ¿Y por aquí con quién? Leonel Fernández. Leonel Fernández. Gracias por su llamada. Buenos días. ¿Con quién? Buenos días, ¿con quién? Con Gonzalo. Leonel Fernández. Aquí tenemos... Esa que tengo aquí en línea está eliminada. Me dice el doctor que no. Y yo tengo que hacer lo que me diga el doctor. Buenos días, ¿con quién? Buenos días, ¿con quién? Leonel Fernández. Ahí está anotada. Buenos días, ¿con quién? Leonel. Otra para Leonel Fernández.
Buenos días, ¿con quién? ¿Con quién se va? Leonel Fernández. ¿Y por aquí con quién? ¿Con quién se va? Leonel. ¿Y por aquí con quién? Leonel Fernández. Leonel. Leonel Fernández. ¿Y por aquí a quién tenemos? Buenos días, ¿con quién? Luisito Abinader, ahí está. ¿Y por aquí con quién? ¿Con quién aquí? Ok, aquí le anotamos la de Leonel. ¿Y por aquí con quién? ¿Con quién? Leonel Fernández. Buenos días, ¿con quién? ¿Con quién se va? Sondeo de Diario 16, Luisito Abinader o Hipólito. ¿Gonzalo o Leonel? ¿Con quién? ¿Con quién se va? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández, ahí está. Sondeo de Diario 16, rumbo a las primarias del 6 de octubre. Luisito Abinader o Hipólito, ¿con quién? ¿Con quién se va? ¿Aló? Sí, ¿con quién? Leonel Fernández. Leonel Fernández, ahí está. Gracias por su llamada. ¿Con quién se va? Nos van el volumen del televisor. Leonel Fernández. Está cerrado ya. Nos bajan el volumen porque si no, no lo podemos mantener en el aire. Entonces el 829-908-2991 también lo tenemos habilitado. Buenos días, ¿con quién? ¿Con quién? Muy buenos días, con Leonel Fernández. ¿Y por aquí, con quién? Leonel Fernández. Leonel Fernández. Sí, ya está anotado. Buenos días, ¿con quién? Sondeo de Diario 16, rumbo a las primarias del 6 de octubre, midiendo los candidatos, escuchando a la gente. Buenos días, ¿con quién? Leonel Fernández. Ahí está. Buenos días, ¿con quién? Sondeo de Diario 16, ¿con quién? ¿Con quién se va? ¿Aló? Sí, ¿con quién? ¿Y usted, con quién? ¿Con quién se va? Con Leonel Fernández. Leonel Fernández. ¿Y usted con quién? Leonel Fernández. Gracias por su llamada. Por aquí tenemos... Luis Abinader. ¿Y por aquí a quién? Leonel Fernández. Otra para Leonel. Sí, usted tiene claro. Leonel Fernández. Buenos días, ¿con quién? Leonel Fernández. Ahí está. ¿Y por aquí quién? Gonzalo Castillo. Otra para Gonzalito Castillo, ahí está. ¿Y por aquí con quién? La cerré. No puede estar en tanta cosa a la vez. Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández, ahí está. Sondeo de Diario 16, ¿con quién se va? ¿Con quién? Con Leonel Fernández. Ahí está anotada la de Leonel. Sondeo de Diario 16, rumbo a las primarias del 6 de octubre. ¿Con quién? ¿Con quién se va? Mis amores, no me escriban por WhatsApp, porque ustedes saben que yo no puedo chequear WhatsApp a esta hora. Buenos días, ¿con quién? ¿Con quién? Con Leonel. ¿Y por aquí, con quién? Leonel Fernández. Buenos días, ¿con quién? Buenos días, ¿con quién? Buenos días, Leonel Fernández. Esa no es la misma, o esa es otra. Digo yo que sí, porque ya yo la anoté. Tú tienes que cerrar el teléfono inmediatamente, porque entonces se sigue escuchando el delay. Buenos días, ¿con quién? ¿Con quién? Con Leonel. Ahí está. ¿Y por aquí quién? Leonel Fernández. Gracias por la llamada. ¿Y por aquí quién? Con Leonel. Ahí está. Nos cierran inmediatamente la línea. Buenos días, porque cuando le damos a cerrar nosotros, entonces se caen todas las demás. Buenos días, ¿con quién? No sé, habría que llamar a Claro. Si usted tiene Claro, en Claro está así. Buenos días, ¿con quién? Leonelito. Ahí está, con Leonel. Buenos días, ¿con quién? Buenos días, ¿con quién?
Miren, la información que dimos ahorita de que Margarita Cedeño hablará hoy, lo que no tenemos el dato es a qué hora hablará Margarita Cedeño. Buenos días, ¿con quién? Buenos días, ¿con quién? Buenos días, Leonel. Ahí está. ¿Y por aquí con quién? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. Gonzalo o Leonel, Hipólito o Luisito Abinader. ¿Dónde está César Cedeño, la gente de Hipólito? Estos son días para no dormir. Actívense. Buenos días, ¿con quién? Buenos días, ¿con quién? Buenos días, con Leonel. Otra para Leonel. ¿Y por aquí quién? Leonel. Otra para Leonel. ¿Y por aquí quién? Sondeo de Diario 16, ¿quién? Con Gonzalo. Gonzalo Castillo, otra llamada para Gonzalo Castillo. La gente de Hipólito, César, la gente de Hipólito, ¿dónde está? Buenos días, ¿con quién? Leonel. ¿Y por aquí a quién tengo? ¿A quién tengo por aquí? Leonel. ¿Y por aquí a quién tengo? Leonel. Gracias por llamarnos. ¿Con quién? Buenos días, con Leonel Fernández. ¿Y por aquí a quién tengo? ¿A quién tengo por aquí? A Leonel, por favor. Aquí está. Gracias por su llamada. Leonel. El licenciado Gonzalo Castillo. O Gonzalo, ahí está, la gente de Gonzalo activa. Buenos días, ¿con quién? Buenos días, ¿y qué pasa? Que no se ve el canal. Vamos a tener que ponerle una demanda, claro. Ah, Besotti, ponme ahí a Leonel. Ahí está. Buenos días, ¿con quién? Mejía. Mejía, ahí está, ya está anotada la de Mejía. Que aparezca la gente de Mejía, porque si ustedes están lentos desde ahora, ya ustedes saben, el 6 de octubre. Buenos días, ¿con quién? Leonel. ¿Quién? Leonel Fernández. Ahí está, está anotada ya la de Leonel Fernández. Estos días es para trabajar. Buenos días, ¿con quién? Leonel. Otra para Leonel Fernández. ¿Gonzalo o Leonel? ¿Hipólito o Luisito Abinader? Yo nunca en mi vida había visto un partido de la oposición como tan tranquilo. Yo nunca en mi vida, en lo que tengo de edad, nunca había visto una oposición como que no se da cuenta de nada. Buenos días, ¿con quién? Doctor Leonel Reina. Ahí está. Buenos días, ¿con quién se va? ¿Luisito o Hipólito? Buenos días, ¿con quién se va? Buenos días, ¿con quién se va? ¿Gonzalo Leonel, Hipólito o Luisito Abinader? Vamos a cerrarla, doctor. Recuerde que no podemos durar tanto tiempo con la línea abierta. Buenos días, ¿con quién? Buenos días, Leonel. Ahí está, está anotada ya. Buenos días. ¿Con quién? ¿Con quién se va usted? Leonel Fernández Reina. Gracias por su llamada. ¿Gonzalo o Leonel? Gonzalo o Leonel, Luisito Abinader o Hipólito, ¿con quién? Ahí está, estamos escuchando a la gente. A mí no me interesa hacer más nada en este programa que escuchar a la gente. Buenos días, ¿con quién? ¿Con quién se va? En vivienda, con Leonel. Ahí está. ¿Y por aquí quién? ¿Con quién se va usted? Sí, a Leonel. Otra para Leonel Fernández. Sondeo de Diario 16, ¿con quién se va? Otra para Leonel Fernández Reina. Ahí está, otra para Leonel. ¿Con quién se va? ¿Gonzalo o Leonel? ¿Hipólito o Luisito Abinader? Buenos días, ¿con quién? ¿Con quién se va? Leonel. Otra para, dice él, Leonel. ¿Aló? ¿Y por aquí a quién tenemos? Buenos días, Leonel Fernández. ¿Y por aquí a quién? Leonel Fernández. Ahí tenemos una para Leonel. ¿Y por aquí con quién? ¿Y por aquí a quién tenemos? Con Leonel Fernández. Ahí tenemos otra para Leonel. ¿Y por aquí a quién tenemos? Leonel Fernández. Ciérrelo, pero usted que tiene que cerrarlo. Buenos días, ¿con quién? Leonel Fernández. ¿Y por aquí con quién? Leonel Fernández. Aquí está anotada. Buenos días, sondeo de Diario 16. Luisito Abinader o Hipólito. Leonel. Ahí tenemos otra para Leonel Fernández.
Luisito Abinader o Hipólito Mejía, Gonzalo o Leonel, ¿con quién rumbo a las primarias? Hoy estamos ya a dos. Solamente quedan un par de días, jueves, viernes y sábado, porque el domingo son las primarias. Buenos días, ¿con quién? Sondeo de Diario 16, rumbo a las primarias del 6 de octubre. ¿Con quién usted se va? 809-616-1772, midiendo los candidatos, para que usted realmente pueda decirnos cuál es su inclinación. Yo no sé si dije ahorita lo de la gente de Nueva York y de Boston, yo creo que sí. Sí, que le doy las gracias a toda la gente que se estuvo comunicando con nosotros durante todo el día para preguntarnos los resultados del sondeo. Yo quiero que ustedes sepan de antemano que usted puede chequearlo a través de nuestra cuenta en YouTube. Usted entra a nuestra cuenta, Miosotis Grullón, se suscribe y le da seguimiento a los sondeos. En nuestra cuenta usted puede verlo, porque lo vamos a poner en diferido. Buenos días, ¿con quién? ¿Con quién? Con Luis Abinader, mil veces. Ahí está, Luisito Abinader, otra llamadita para la gente de Luisito Abinader. Luisito Abinader o Hipólito, ¿con quién? Con Leonel, por favor. Otra con Leonel Fernández, ahí está, sondeo de Diario 16. Rumbo a las primarias del 6 de octubre. ¿Con quién usted se va? ¿Con quién? Con Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. Ahí está. Gonzalo o Leonel. Hipólito o Luisito Abinader. ¿Con quién usted se va? En este sondeo de Diario 16. Rumbo a las primarias del 6 de octubre. ¿Con quién? ¿Con quién se va? Vamos a sacar esa llamada del aire. Recuerden, mis amores, que tienen que bajar el volumen del televisor, porque si no, le molesta a los otros que estén escuchando el programa. Y reitero lo que dije ayer. Aunque la situación de Claro persista, usted se comunica con nosotros inmediatamente. Buenos días, ¿con quién? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. Sondeo de Diario 16. Gonzalo o Leonel. Hipólito o Luisito Abinader. A pesar de todo, nosotros estamos en el aire. Buenos días, ¿con quién? Con Leonel. Otra para Leonel Fernández. Y por aquí, ¿con quién? ¿Con quién? Con Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. Sondeo de Diario 16. Rumbo a las primarias. ¿Con quién? ¿Con quién me dijo esta llamada? Y esta, ¿con quién? ¿Con quién? ¿Con quién se va? Leonel Fernández. Ya está anotada su llamada y nos cierran inmediatamente. Buenos días. Luisito Abinader o Hipólito Mejía. ¿Con quién se va? ¿Con quién? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. Ahí está anotada. Gonzalo o Leonel. Hipólito o Luisito Abinader. ¿Con quién? Bájalo, bájalo, baja eso, doctor, que esto no es para opiniones. Buenos días, ¿con quién? Buenos días, ¿con quién? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. Nos cierran inmediatamente. Buenos días, ¿con quién? Sondeo de Diario 16. Recuerden que para llamar no deben bajar el volumen del televisor, por favor. Buenos días, Luisito Abinader o Hipólito Mejía. La gente de Hipólito, que aquí en madruga Dios lo ayuda. Buenos días, ¿con quién? Leonel. La gente de Leonel activa. Buenos días, ¿con quién? Gonzalo o Leonel. Rumbo a la primaria. Cuando llegue el domingo y usted tenga que levantarse a las 6 de la mañana para beberse un cafecito y arrancar en fa, ¿por quién usted va a ir a votar? ¿Luisito Abinader o Hipólito dentro de las primarias cerradas del PRM? ¿O Gonzalo Castillo y Leonel Fernández en las primarias abiertas del PLD? ¿Con quién? ¿Con quién usted se va? Nosotros aquí estamos, no estamos pasando una sola llamada, pues para eso tenemos al doctor nombrado como con 80,000 pesos. Ahora, si usted aparte del 80,000 quiere traerle, ¿verdad, doctor? Como 100, ¿verdad, doctor? El doctor coge todo lo que le manden. Buenos días, ¿con quién? Con Leonel. Otra para Leonel Fernández, sondeo de Diario 16. ¿Leonel o Gonzalo? Todo el mundo sabe que, aunque me lo digan, nosotros no la colocamos.
Para que usted no vaya a creer que yo lo escuché y que yo... No. Si yo lo escuché y es doble, no la pongo. Buenos días, ¿con quién? ¿Con quién se va? No la voy a anotar porque no se escuchó bien su llamada. Tiene que hablarme claro. Si usted va a votar por Leonel, usted me dice Leonel, que yo le escuche la voz bien. No me puede camuflajear la voz. Sondeo de Diario 16, 809-616-1772 y 829-908-2991. Y también tenemos habilitado el 829-598-3969. Rumbo a las primarias, ya solamente nos queda el jueves. Bueno, prácticamente mañana, el día de mañana. Es decir, que aprovechen hoy y mañana para nosotros cerrar el sondeo y saber más o menos por dónde anda la inclinación de la gente. Buenos días, ¿con quién? Con Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández, ahí está, de manera clara. ¿Leonel o Gonzalo? ¿Gonzalo o Leonel? ¿Hipólito o Luisito Abinader? Hasta este momento, Hipólito tiene solamente tres llamadas, tiene Hipólito Mejía. Tres llamadas y Luisito Abinader tiene seis llamadas, es decir, que están prácticamente con el doble, tiene Luisito. Buenos días, ¿con quién? Con Leonel Fernández. Con Leonel Fernández, ahí está, otra llamada para Leonel Fernández. Y por aquí, ¿a quién tenemos? ¿A quién aquí? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández, está anotada, y nos cierran inmediatamente. ¿Con quién? ¿Con quién? Leonel. Otra para Leonel Fernández, sondeo de Diario 16. Rumbo a las primarias, ¿Luisito Abinader o Hipólito? ¿Luisito o Hipólito? ¿Gonzalo o Leonel? Diga usted cuál es su preferencia. Total, cuando usted vaya el domingo, te va a votar por lo que le diga su corazón. ¿Con quién? Leonel. Otra para Leonel Fernández. ¿Leonel o Gonzalo? ¿Hipólito o Luisito Abinader? ¿Con quién usted se va? Rumbo a las primarias del 6 de octubre. ¿Con quién usted se va? ¿Con quién se va usted? ¿Luisito Abinader o Hipólito? ¿Gonzalo o Leonel? ¿Con quién usted se va? Le quedan un par de minutos al sondeo. Aproveche el tiempo en esta mañana. Y por aquí, ¿con quién? Otra para Leonel Fernández, ahí está. Y por aquí, ¿con quién? ¿Con quién se va? Con Leonel. Otra para Leonel. Minutos finales del sondeo. Buenos días, ¿con quién? Buen día, con Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. ¿Con quién? ¿Gonzalo o Leonel? ¿Gonzalo o Leonel? ¿Con quién? Vivienda, con Leonel, por favor. Ahí está, ya está anotada la de Leonel Fernández. Luisito Abinader o Hipólito Mejía. ¿Gonzalo o Leonel? ¿Con quién se va usted? La gente de Gonzalo Castillo. Buenos días. ¿Con quién se va usted rumbo a las primarias del 6 de octubre? Y por aquí, ¿con quién? Leonel. Con Leonel Fernández, ahí está anotada. Buenos días, ¿con quién? Sondeo de Diario 16, rumbo a las primarias del 6 de octubre. ¿Con quién se va? Buenos días. 809-616-1772. No, ay, no me escriban por WhatsApp, mis niños. No me escriban por WhatsApp. No puedo ver los mensajes ahora. Digo, ¿cuántos mensajes me dice que tengo por WhatsApp? 570 mensajes por WhatsApp. Ay, no, no puedo. Buenos días, ¿con quién? Con el doctor Leonel Fernández. Con el doctor Leonel Fernández. Ahí está anotada su llamadita. Ahorita, cuando el programa finalice, yo les prometo chequear los mensajes por WhatsApp. Buenos días, ¿con quién? Leonel. Otra llamadita para Leonel Fernández. Sondeo de Diario 16, ¿con quién? Sondeo de Diario 16, ¿con quién se va? ¿Con quién? Con Gonzalo. Otra llamadita para Gonzalo Castillo. ¿Gonzalo o Leonel? Ahí está, Hipólito o Luisito Abinader. ¿Con quién? Buenos días, ¿con quién? Con Leonel Fernández. Con Leonel Fernández. Cuando uno hace este tipo de cosas, se da cuenta del liderazgo de cada municipio. Porque fíjense, ¿y dónde está la gente, por ejemplo, de Boca Chica? La gente de la parte metropolitana, que no se ha sentido. Quiere decir que los dirigentes de esa zona están quemados, no están haciendo el trabajo.
para que lo sepa el liderazgo político de este país. Buenos días, ¿con quién? Con Gonzalo. Con Gonzalo Castillo, ahí está. Si los dirigentes están activos, entonces activan el seguimiento que hay que darle al candidato. Si tú ves que hay un recogimiento, es porque ahí hay problemas con los dirigentes de los diferentes puntos. Buenos días, ¿con quién? Con Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. Por eso es que se siente mucho más activa la gente de Leonel. ¿Por qué? Porque los dirigentes de las zonas están activos. Porque yo no sé cómo... Pero la gente como que tiene que aprenderse ciertas cosas. Buenos días, ¿con quién? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. Y por aquí, ¿con quién? ¿Con quién? Otra para Leonel Fernández, ahí está anotado. Buenos días, ¿con quién? Sondeo de Diario 16, rumbo a la primaria. Con Leonel Fernández, ahí está. Hay que felicitar todo ese seguimiento de todos esos sectores con la figura de su líder, Leonel Fernández. Hay que felicitarlo. Buenos días, ¿con quién? Buenos días, ¿con quién? Rapidito. Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. Buenos días, sondeo de Diario 16. ¿Gonzalo o Leonel? ¿Gonzalo o Leonel? ¿Con quién? Con Leonel Fernández. Con Leonel Fernández. Ahí está. ¿Gonzalo o Leonel? ¿Gonzalo o Leonel? ¿Con quién? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. ¿Gonzalo o Leonel? ¿Con quién usted se va? Hipólito Luisito Abinader. ¿Con quién? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández, sondeo de Diario 16, ¿con quién se va? Rumbo a las primarias del 6 de octubre, escuchando a la gente, su inclinación, ¿por dónde anda? Para que no se esté llevando, de que salió una encuesta. Miren, si las encuestas tuvieran algún nivel de veracidad, el que tiene 30, sacara 30 en todas las encuestas, porque se supone que tú estás midiendo lo mismo. Si aquel tiene 40, tuviera 40 en todas las encuestas. Lo que pasa es que aquí hay un manejo con las encuestas. Buenos días, ¿con quién? Aló. Sí, ¿con quién se va? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. Buenos días, ¿con quién se va? El sondeo, le digo, ¿cuándo es? El resultado, el 6 de octubre, cuando la Junta lo diga. La Junta diga, ganó fulano, ese es el ganador. Buenos días, ¿con quién? Sondeo de Diario 16, ¿Leonel o Gonzalo? ¿Gonzalo o Leonel? ¿Hipólito o Luisito Abinader? ¿Por dónde se va usted? ¿Cuál es su inclinación? ¿Con quién? Dígame usted, ¿con quién? Con Leonel. Otra para Leonel Fernández, ahí está. Sondeo de Diario 16, ¿con quién se va usted? Rumbo a las primarias del 6 de octubre. ¿Con quién? ¿Con quién se va? Sondeo de Diario 16. Minutos finales. Buenos días, ¿con quién? Ahí están los teléfonos en pantalla, el 809-616-1772. ¿Con quién? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. Buenos días, sondeo de Diario 16. ¿Con quién se va? ¿Con quién se va? ¿Con quién se va rumbo a las primarias del 6 de octubre? ¿Con quién se va usted? 809-616-1772 y el 829-598-3969. Escuchando a la gente, para que la gente me hable. No quiero escuchar a políticos, sino a la gente. Leonel Fernández. Leonel Fernández, ahí está. Sondeo de Diario 16. Hábleme usted. Y usted tiene que irse a trabajar. Entonces usted deje el teléfono de la casa. Y me llama a través de su celular, mientras usted va en el camino, si usted no va conduciendo, pues usted va conduciendo, entonces usted se olvida del sondeo. Entonces usted le dice a su esposo, maneja hoy, mi amor, y usted sigue llamándonos. Usted puede llamarnos entonces en el trayecto a través del 829-598-3969. Cuando usted llegue a su empresa, y entonces usted va y poncha normal, y cuando se va a su oficina, si la llama el jefe, usted le dice... Mi amor, estoy al jefe, pues tú lo allantas y le dices, mi amor, estoy en el sondeo con mi osote grullón, llame usted, llame usted. Y usted le da el otro celular para que él me llame también. Buenos días, ¿con quién? Buenos días, por el Leonel Fernández. Ahí está anotado también. Entonces usted pone al jefe también, míralo ahí, ya pusieron al jefe. Ponga al jefe también. Buenos días, ¿con quién?
Leonel Fernández. Entonces, cuando el jefe suyo le diga, dice, y es mi Osotti que te paga, tú le dices, ay, sí. Buenos días, ¿con quién? Leonel Fernández. Otra para Leonel. Usted le dice, ay, sí, entonces, ¡pra! Y lo pone. Póngalo en eso. Usted llévese la flota y el teléfono suyo. Tenga, jefe, llame, llame. Buenos días, ¿con quién? Buenos días, los frailes, con Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández, ahí está, sondeo de Diario 16. Rumbo a las primarias del 6 de octubre. 809-616-1772. Aproveche que ya estamos en la curvita. Buenos días, ¿con quién? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. Miren que yo no le he traído invitado todo el día. Le digo por qué. ¿Para qué? Miren, ¿para qué? Que lo lleven los otros canales, los invitados, a estar escuchando vaina. Buenos días, ¿con quién? Leonel Fernández. Yo lo que quiero es escuchar a la gente. Porque la gente es la materia prima de este programa. Buenos días, ¿con quién? No me voy a poner a hablar yo, ¿para qué? Buenos días, ¿con quién? Hablen ustedes. Este programa es para ustedes, entonces présense. A ver por dónde usted se va, si Hipólito o Luisito Abinader, dentro del PRM. Buenos días, ¿con quién? Buen día, Leonel Fernández. Ahí está, anotada su llamadita para Leonel Fernández. Gonzalo o Leonel. Gonzalo o Leonel, Hipólito o Luisito Abinader. Luisito Abinader o Hipólito Mejía. Ahí está. Leonel Fernández. Ahí está. A mí me dijo una persona ayer, ahí. Lo voy a decir, doctor, porque usted sabe que yo no puedo quedar callada. A mí me dijo una persona ayer, dije, mi Osotti, lo que pasa es que la gente de Luisito Abinader y de Hipólito ya se le terminó la tarjeta que le dieron para que puedan llamar. Ustedes saben que la oposición, al tener tantos años fuera, no tiene presupuesto para estar llamando llamada a un celular, doctor. Porque para estar llamando a un celular, tú tienes que hacer como 30 llamadas para lograr una. Entonces, eso es con dinero que se hace. Entonces, por eso es que la oposición no tiene la... ¿Cómo que le llaman ellos cuando usted está dentro de un partido? La logística. Doctor, usted sabe mucho de logística. El doctor me dijo, la logística cuesta, eso es dinero. Tú te pones a marcar, es un dinero que cuesta. Buenos días, ¿con quién? ¿Con quién se va? Sí, con Gonzalo. Otra para Gonzalo Castillo, ahí está. Gonzalo o Leonel, cuando usted se levante el domingo, ¿por quién usted se va a ir? Gonzalo o Leonel, ¿con quién? ¿Con quién? Que usted dice, mi corazón me dice Gonzalo. Usted va a ir, va a votar por Gonzalo. Mi corazón me dice Luisito Abinader. Usted vota por Luisito Abinader. Por lo que usted quiera. Buenos días, ¿con quién? Leonel, pero está frisado el programa. Sí, porque si usted tiene Claro, estamos frisados en Claro. Pero no importa, riegue la voz para que me sigan llamando. Usted la riega la voz, aunque... Usted no me está escuchando porque estamos frisados en el caso de la gente de Claro, pero en Altiz estamos perfectamente bien. Buenos días, ¿con quién? Leonel. Con Leonel Fernández. Entonces, a mi querida gente de Claro, que tenga el cable ese de Claro, sepa que nosotros tenemos ese inconveniente por un problema con la fibra. Entonces, usted me sigue llamando normal, porque ¿qué vamos a hacer? Buenos días, ¿con quién? Sondeo de Diario 16. Fíjense que este programa se va como sea y se hace como sea. Buenos días, ¿con quién? Leonel Fernández. Otra llamada para Leonel Fernández. ¿Gonzalo o Leonel? ¿Hipólito o Luisito Abinader? En los minutos finales estamos del sondeo. Minutos finales ya del sondeo. Aprovechelo. Buenos días, ¿con quién? ¿Con quién? Leonel. Otra para Leonel Fernández. Minutos finales del sondeo. ¿Con quién? Buenos días, con Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. Sondeo de Diario 16, ¿con quién se va? ¿Luisito o Hipólito? Buenos días, ¿con quién? Otra para Leonel Fernández. ¿Con quién? Leonel Fernández. Otra para Leonel, ahí está anotada. ¿Luisito Abinader o Hipólito? ¿Con quién? ¿Luisito o Hipólito? ¿Y usted con quién? ¿Con quién? Con Leonel Fernández. Ya está anotada. ¿Y por aquí con quién? Leonel Fernández. Otra para Leonel. Sondeo de Diario 16. ¿Con quién se va?
¿Con quién? Buen día, Leonel Fernández. Ahí está, anotada la llamada de Leonel. Gonzalo o Leonel, Hipólito o Luisito Abinader. Ahí está, ¿con quién? ¿Con quién se va? Leonel Fernández. Ahí está, ahí está, está anotada ya su llamada. Buenos días, ¿con quién se va? ¿Con quién se va? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. Sondeo de Diario 16, ¿con quién? Leonel Fernández. Eliminada Leonel esa Fernández. Llamadita. Esa llamadita está eliminada para nosotros, no cuenta. Buenos días, ¿con quién se va? ¿Luisito o Hipólito? ¿Gonzalo o Leonel? ¿Con quién se va rumbo a las primarias? 3 minutos le quedan a esta parte del sondeo. Buenos días, ¿con quién? Otra para Leonel Fernández. Sondeo de Diario 16 rumbo a las primarias. ¿Con quién? Hipólito o Luisito Abinader. Gonzalo o Leonel. ¿Con quién? Díganos usted con quién. Le quedan 2 minutos ya. Estamos en la cuenta regresiva. 2 minutos. ¿Con quién? Buenos días, con Leonel Fernández. Buenos días, ¿con quién? Buenos días, Leonel. Ahí está anotada su llamadita. Y por aquí, ¿a quién tenemos? Leonel Fernández. Otra para Leonel, está anotada aquí. Nos cierran inmediatamente. ¿Con quién? Leonel Fernández. Y por aquí, ¿a quién tenemos? Leonel Fernández. Ahí está, anotada su llamadita. ¿Y usted con quién? ¿Con quién se va? 1 minuto le queda al sondeo. ¿Con quién se va? Buenos días, Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández, ahí está. Sondeo de Diario 16, ¿con quién se va? Un minuto. Buenos días, ¿con quién? ¿Con quién? Con Leonel Fernández. Con Leonel Fernández. Sí, ahí está anotada, ya está anotada su llamadita. 1 minuto nada más para cerrar. 1 minuto. Buenos días, ¿con quién? Otra para el doctor Fernández. Ahí está. Sondeo de Diario 16. ¿Con quién? Buenos días, con el presidente Leonel Fernández. Está anotada. Buenos días, ¿con quién? Buenos días, ¿con quién? ¿Y por aquí, a quién? Con Leonel Fernández. ¿Y por aquí, a quién? Leonel Fernández. Eliminada esa llamadita. Buenos días, doctora, un poquito de té. Buenos días, ¿con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Sondeo de Diario 16, ¿con quién se va? Con el presidente que conoce este país por las 4 esquinas, Leonel. Ahí está, anotada su llamadita. Cuando yo hago así, dije que quiero cerrar, pero no hay forma. Buenos días, ¿con quién? Leonel Fernández. Ahí está anotada. ¿Y por aquí quién? ¿Con quién? Con el doctor Leonel Fernández. Ya está anotada su llamadita. ¿Y por aquí quién? Leonel Fernández. Ahí está anotada su llamadita. Sondeo de Diario 16, rumbo a las primarias del 6 de octubre. Estamos midiendo a Luisito Abinader, a Hipólito Mejía, a Gonzalo Castillo y a Leonel Fernández. ¿Con quién? Leonel Fernández. ¿Y por aquí a quién? ¿A quién? Buenos días, buenos días. Sí, buenos días, ¿con quién? Con Fernández Reina. Ahí está. Ya está anotada. ¿Y por aquí quién? ¿Con quién? Ya está anotada su llamada. Buenos días, ¿con quién se va? Luisito Fernández. Eliminada esa llamada. Buenos días, ¿con quién se va? ¿Luisito o Hipólito? ¿Gonzalo o Leonel? ¿Con quién se va? 1 minuto más. Lo he dicho como 15 veces, adelante. Buenos días, ¿con quién? Leonel. Otra llamada para Leonel Fernández. Ahí está. Leonel o Gonzalo. Hipólito o Luisito Abinader. ¿Con quién se va? La de las primarias del PRM, como es cerrada, solamente podrán ir los que estén inscritos en el PRM. Buenos días, ¿con quién? Buenos días, con Leonel Fernández. ¿Y por aquí quién? ¿Con quién? Con el León. ¿Quién es el León? ¿Quién es el León? Bueno, perdió su chance. El que me diga sí no lo voy a poner. Buenos días, ¿con quién? Ahí otra para Gonzalo Castillo. ¿Y por aquí con quién? El que me diga sí no lo voy a poner. Buenos días, ¿con quién? ¿Con quién?
Leonel Fernández. Así es que se dice. ¿Y por aquí a quién? Así es que se dice, ahí está. Buenos días, ¿con quién? Leonel Fernández. Ahí es que se dice. Buenos días, ¿con quién? Hipólito o Luisito, Gonzalo o Leonel, ¿con quién? Leonel Fernández. Ahí está. Usted ve que es un público inteligente, un público extraordinario, ¿eh, Angie? ¡Ay! ¿Con quién se va? Leonel Fernández. Ajá, ¿y usted con quién? Leonel Fernández. ¿Y por aquí a quién tenemos? Leonelito. Ahí está. Cuatro llamadas juntas. Buenos días, ¿con quién se va? Permítanme que si no la doctora me cancela, la doctora me trajo mi tececito. Le voy a decir ahora cómo te dice, se lo voy a decir en el aire. ¿Qué usted cree, doctor? Como un tececito de jengibre, usted sabrá ahora. No, se graduó la doctora. Está graduada la doctora. Ay. La doctora nos trae ese tececito de jengibre. Miren que despierta a los muertos. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién se va? ¿Con quién se va? Nos hablan rapidito que tenemos el panel lleno y entonces después los otros... ¿Con quién? ¿Con Gonzalo? Una para Gonzalo Castillo. Buenos días, ¿con quién se va? Buenos días, ¿con quién se va? ¿Con quién? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández. Buenos días, ¿con quién se va? He querido despedirlo el sondeo, pero ustedes son los que mandan. Yo hago lo que usted me diga. El que me está mirando, yo hago lo que ustedes me digan. Buenos días, ¿con quién se va? Sondeo de Diario 16. ¿Luisito Abinader o Hipólito? ¿Luisito o Hipólito? No, es la logística, doctor, que eso con cuarto. Miren, hay que darle un voto grande a los matatanes que lo hacen a través del celular, porque es que es una inversión. Buenos días, ¿con quién? Leonel Fernández. Ahí está anotado. El que lo hace por el celular es una inversión, eso no es gratis, ¿eh, doctora? Una inversión que se hace. Buenos días, ¿con quién? Leonel. Ahí está. Porque el que me está llamando por ese número, por el 616, es un número directo que no tiene que pagar. Pero cuando me llaman por los celulares, que yo cuando llego a mi casa, tengo 800 y 900 llamadas. Buenos días, ¿con quién? ¿Con quién se cae? Buenos días, Leonel Fernández. Ahí está anotada su llamadita. Gonzalo o Leonel, Hipólito o Luisito Abinader, ¿con quién se va usted rumbo a las primarias del 6 de octubre? Solamente nos queda hoy, que lo estamos haciendo, y mañana. Pues según la Junta Central Electoral no se puede pasar de mañana. Buenos días, ¿con quién? Con Leonel. Aunque yo estoy loca por llamar a Castaño y le diga, hay una excepción a las reglas, pero eso no se permite así. Buenos días, ¿con quién? Gonzalo o Leonel, Hipólito o Luisito Abinader. Luisito, un hombre rico como tú, un empresario de primera, dale esa logística a la gente de los barrios que te representa tu partido y mándale para que compren su tarjetica, suelta de los chelitos y la vaina. O porque un dirigente de eso no va a llamar con lo propio, de que, mi amor, dame 100 pesos para comprar una tarjeta. No, se lo tiene que dar tú, que eres el líder del partido. Buenos días, ¿con quién? ¿Con quién? Con Leonel. Con Leonel Fernández, ahí está. Gonzalo o Leonel, Hipólito o Luisito Abinader, ¿con quién se va usted? ¿Con quién se va? Mire, vamos a estar hasta la I-40. Solamente, ya definitivamente, hasta la I-40. Buenos días, ¿con quién? Sondeo de Diario 16, Gonzalo o Leonel, Hipólito o Luisito Abinader, ya cerrando. Cerrando el sondeo. Buenos días, ¿con quién? Leonel Fernández. Ahí está, otra para Leonel Fernández. Miren, vamos a empezar a contar este asunto. Según la Junta Central Electoral. ¿Con quién se va? ¿Con quién?
vamos a eliminar esa llamadita. Entonces nosotros, como solamente medimos a Luisito Abinader y a Hipólito dentro del PRM, a Gonzalo y Leonel dentro del PLD. Entonces, esta última, doctor, vamos a cogerla. Buenos días, ¿con quién? Leonel Fernández. Otra para Leonel Fernández, ahí está. Ya nosotros vamos a cerrar aquí el sondeo. Vamos a comenzar con el PRM. Hipólito recibió 3 llamadas en este día, de este 2 de octubre. Y Luisito Abinader recibió 6 llamadas. 6 llamadas Luisito Abinader, 3 llamadas Hipólito Mejía. Recuerden que la gente de Hipólito y de Luisito tienen que darle el dinero de la logística a los dirigentes en los barrios, porque los dirigentes no trabajan si no se le da el dinero de la logística. Doctor, Gonzalo y Leonel Fernández dentro del PLD. Gonzalo Castillo recibió 5, 10, 15, 20 llamadas recibió Gonzalo Castillo. Leonel Fernández recibió 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. Voy a contar de nuevo. Me pasó como Hipólito. Perdí la cuenta. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 203 llamadas recibió Leonel Fernández. Repito, Leonel 203, Gonzalo 20, Hipólito 3, Luisito Abinader 6. Este es el sondeo de este miércoles 2 de octubre. Nosotros ya tenemos que irnos a la pausa comercial. Al regreso, mucho, mucho, mucho más de Diario 16.